Petro iría a retiros espirituales con el pacto histórico. La idea del presidente es analizar el gobierno y fijar metas para 2024 en una actividad realizada en enero o febrero. Retiros espirituales. Se afirma que el presidente Petro tiene pensado citar a la bancada del pacto histórico en la segunda quincena de enero o la primera de febrero a una especie de retiros espirituales. Serían por lo menos 3 días en el que el jefe de Estado y su bancada de base se encerrarían para hacer un análisis autocrítico de la situación del gobierno y fijar prioridades para 2024 en materia legislativa y política. Alertas encendidas. Para algunos congresistas de la oposición hay que tener las alertas encendidas porque a partir del próximo año es posible que la izquierda empiece a mover los hilos para tratar de forzar una ampliación del periodo presidencial o abrir alguna ventana a la reelección del jefe de Estado. No se descarta que se impulse una consulta popular, referendo plebiscito al respecto. Fallo para mayo. El proyecto de reforma al Código Electoral que está en revisión previa de la Corte Constitucional, luego de ser aprobado al cierre de la primera legislatura en junio pasado, solo tendría fallo del alto tribunal al comienzo o mediados del primer semestre del próximo año, según las cuentas que hace uno de los autores y ponentes de la iniciativa en el Senado. ¿Cerrar fronteras? Tras los informes que señalan que más de 500.000 de migrantes ilegales lograron cruzar este año por el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, no se descarta que el gobierno del país centroamericano comience el 2024 con una medida que ya anunció semanas atrás, pero no han concretado: el cierre y militarización de toda la zona limítrofe con nuestra nación. Estatización. Luego de la erradicación de la semana pasada por parte del gobierno y su bancada de un proyecto para crear la empresa colombiana de minería Ecominerales, varios congresistas indicaron que esta era una muestra más de la tendencia a la estatización que promueve el presidente Petro en todos los flancos de la política pública.